buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en esta el inicio de semana aquí en DGSTV. Recuerda, porque DGSTV te ve aprendiendo. Yo soy Leslie Flores y gracias por estar aquí con nosotros en la transmisión de la mañana. Bueno, el día de hoy tengo la compañía de los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 118. Y también nos acompaña el profesor Carlos Fernández Sandoval. Ok, chicos, bueno, antes de empezar, nos presentamos, ustedes por favor, ustedes son... Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego. Buenas tardes, mi nombre es Moisés. Buenas tardes, mi nombre es Alan. Buenas tardes, mi nombre es Iván. Ok, muy bien, chicos. Bueno, vamos a empezar a hablar acerca del tema. El día de hoy nos traen el tema de... Cambio de la materia. A ver, chicos, ¿qué nos van a presentar? Pues, la materia como la conciben nuestros sentidos se presenta en tres estados de agregación. Más comúnmente, el estado sólido, líquido y gaseoso. Aunque también existe un cuarto estado, el estado... Acércale el micrófono para que se te pueda escuchar un poquito más. El estado coloidal o el plasma. La materia puede cambiar de un estado de agregación a otro por algunos efectos físicos. Uno de ellos es el cambio de la temperatura. Ok, muy bien, chicos. Y bueno... Nos traen una, como vamos a hacer, bueno, nos van a presentar una práctica para ver este tipo de cambios. A continuación presentaremos una práctica de cómo cambia del estado líquido a gaseoso o la ebullición del agua. Okay. ¿A cuántos grados centígrados puede llegar a vaporizarse el agua aquí? Ok, muy bien, chicos. A ver, los dejo para que nos vayan diciendo los pasos para hacer este procedimiento, por favor. Moisés, ¿quisieras aclararnos los cambios que puede tener la materia? Sí. El estado sólido a líquido es fusión. De líquido a sólido es solidificación. De líquido de sólido a gaseoso es sublimación, y de gaseoso a sólido, sublimación inversa. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Alan. En este caso, por medio de una parrilla eléctrica, induciremos calor al vaso, que a su vez transmitirá calor al agua hasta llegar a la ebullición. Se harán registros de la temperatura periódicamente. Cabe aclarar que según el parámetro de la escala Celsius, el punto cero equivale a la solidificación o congelación del agua, y el grado 100 se alcanza en el punto de ebullición del agua. Todo esto en condiciones a nivel del mar. Sin embargo, la Ciudad de México se encuentra a una altura aproximadamente de 2.250 metros sobre el nivel del mar, lo que implica un cambio considerable en la presión atmosférica. Observamos lo que sucede. Bien, vamos a sentar ese precedente de que la escala Celsius o la escala centígrada se basa en dos hechos físicos. Uno, que es la solidificación del agua que ocurre, o la congelación que ocurre a cero grados, o bueno, Celsius le fijó este parámetro como cero. Y al calentar el agua, al llegar a la ebullición de esta, se fijó como el otro punto, el número 100. Entonces, entre la congelación y la ebullición hay 100 grados, por eso es la escala centígrada. Pero esto ocurre a nivel del mar, a 100 grados centígrados a nivel del mar ocurre la ebullición del agua. Pero como dice nuestro compañero, en la Ciudad de México tenemos una altura aproximada, o estamos a una altura aproximada de 2.250 metros sobre el nivel del mar. Entonces vamos a observar por un lado el cambio de líquido a gaseoso, y por otro lado qué tanto influye la ausencia o la disminución de la presión atmosférica, en este caso. Procedimiento. Se ha medido medio litro de agua para ser agregada al vaso. Es de notarse que la potencia máxima a la que funciona la parrilla eléctrica es de 530 watts. Deberá colocarse sobre la parrilla el vaso con el líquido y el termómetro haciendo contacto con el agua, no con el vidrio, ya que de ser así se estaría registrando la temperatura del vaso. Será siempre sostenido por algún compañero.
con intervalos de 60 segundos, la temperatura será registrada sin detener el cronómetro. Se deberán notar con el mayor detalle y precisión a qué tiempo se transforma el agua en vapor, lo que marcará el fin del experimento. Resultados. Realicen los siguientes cálculos. Para calcular aproximadamente el calor suministrado al agua, primeramente en joules, se multiplica la potencia en watts, que es energía consumida por unidad de tiempo, por el tiempo transcurrido en segundos. Por ejemplo, supongamos que ya transcurrieron 2 minutos y aún no hay evaporación. La energía suministrada sería calor igual a 530 watts por 120 segundos, que esto es igual a 530 joules sobre segundo. Y el resultado sería de 63.600 joules. Después se puede transformar a kilocalorías multiplicando por el factor de conversión. Una kilocaloría sobre 4.200 joules. Calor agregado 63.600 joules, que esto se divide entre 4.200, que nos da un resultado de 15.14 kilocalorías. Tenemos el material que consta de un termómetro, un vaso de precipitados, medio litro de agua y una fuente de calor, una parrilla eléctrica. Entonces vamos a proceder a comenzar con el experimento propiamente, y vamos a poner el vaso. Me hacen el favor de registrar la temperatura que tiene el termómetro inicialmente. Vamos a hacer lecturas periódicas cada minuto de la temperatura, para que en base a la capacidad de esta fuente de calor, que es de 530 watts, lo vamos a multiplicar para obtener primero temperatura, pero también la energía cinética que se deriva de la transmisión de calor al agua. Y posteriormente se hace otra conversión en esta pequeña ecuación, que sería dividir esa cantidad en joules, que se mide como energía cinética, energía que emana del calor transmitido al agua en forma de vibraciones, y que se transmite también a nivel atómico o a nivel molecular, y después la vamos a traducir a kilocalorías, que sería la cantidad de calor que le estamos aplicando a esa agua para elevar la temperatura hasta llegar a la ebullición. Ok, muy bien. Bueno, ya nos dieron aquí la explicación de la práctica que traen, obviamente, de los pasos que pide escritamente, y también el profesor ya nos dio la explicación de qué es lo que van a hacer y lo que se va a realizar. Bueno, vemos que el profesor ya está poniendo el agua en el vaso y de ahí lo va a prender para que se pueda calentar y podamos ver esta transformación de líquido a gaseoso. La primera lectura del termómetro es que es la temperatura ambiente. Entonces, ¿cuánto es la temperatura? 20 grados. Okay. Entonces, cada vez que miden la temperatura, ¿lo hacen con un tiempo registrado con cronómetro? Sin detener el cronómetro y registrando en el termómetro, también sin tocar el vaso, porque es importante aclarar que la fuente de calor, que es la parrilla, lo transmite primero a la platina sobre la cual se colocó el vaso, y esta la transmite primeramente al vaso y este vaso al agua. Pero si el termómetro tocara alguna de las superficies del vaso, estaría midiendo la temperatura del vidrio, no la del agua. Entonces, por eso tiene que ser sostenido así, sin, cuidando o manteniendo que no haga contacto con el vaso. Ah, ok, muy bien. Entonces, debes de hacer como con el pulso de la mano, debe de estar así sin tocar el vaso, sin tocar algún extremo, porque podría variar el grado de temperatura. Podría darse el cambio de la temperatura sería más bien del vidrio y no del agua, estaríamos registrando eso. Ok, muy bien. ¿Y cuántas veces tienen que hacer la medición del agua, profesor? ¿O ustedes saben cuántas veces? Cada minuto. Cada minuto.
cada minuto. Cada minuto hasta que llegue al punto de ebullición. Ok, bueno, aquí vemos que los chicos siguen haciendo sus mediciones de cada minuto, como es el profesor, hasta que llegue al punto de ebullición. Y en cada, bueno, vemos que aquí los chicos tienen, no sé si se puede observar, tienen una tablita, a ver, a la cámara. En esta tablita es donde el profesor y ellos deben de registrar los minutos y el grado de temperatura, ¿verdad? Primeramente el tiempo, la primera columna está registrada en segundos y convertida a minutos. La segunda columna corresponde a la temperatura que se registra en el termómetro cada minuto. La tercera sería ya hacer la conversión de acuerdo a los 530 grados a cuánto obtenemos en joules. Y la última columna sería el calor agregado en kilocalorías. Ok, muy bien. Bueno, aquí ya observamos la tablita, si se ve. Bueno, los chicos van haciendo, tienen que ir haciendo las medidas de los minutos hasta que obviamente el agua se caliente y haga el punto de ebullición. Y aquí en la tablita que tenemos es donde los chicos van registrando todos los datos de los pasos y de las mediciones que van haciendo cada minuto. Ahí está, si se ve. Ahí está. Y posteriormente, profesor, ¿este líquido amarillo qué es? Este es agua con yodo. Bueno, el yodo como simplemente como colorante para que se vea. Pero es otra manera de que el agua pase o el líquido pase al estado gaseoso, pero sin que intervenga la temperatura. Aquí vamos a observar que el líquido va a pasar al estado gaseoso y después casi de inmediato va a pasar otra vez al estado líquido, pero aquí no es por temperatura, aquí simplemente es por el cambio de densidad. Ok, bueno, vemos, a ver, profesor, ¿puede mostrar a la cámara? Está con la jeringa y el líquido que va a obtener el profesor para hacer el cambio que nos acaba de explicar. A ver, chicos, ayúdenle a su profesor, por favor. Mientras los chicos siguen y van haciendo las otras mediciones, ustedes nos hacen esto. Ajá. Nosotros tenemos una jeringa aquí abajo, una jeringa común. Y lo que vamos a observar en la primera parte de la jeringa, al jalar el émbolo, al aplicarle una fuerza que absorba este líquido, es que en esta parte inicial se va a vaporizar o va a hervir prácticamente este líquido sin necesidad de que intervenga la temperatura. Aquí es por cambio de densidad. Aquí a este nivel de la aguja el líquido ocupa un volumen muy reducido. Pero al jalar el émbolo nosotros le vamos a dar un volumen mucho más amplio y eso va a hacer que se gasifique o que llegue a hervir este líquido, pero sin necesidad de la temperatura. Lo vamos a observar en un momento. Ok. Ahí están las burbujas, está pasando del estado líquido al gaseoso sin necesidad de la intervención de la temperatura, es simplemente por cambiarle la densidad. Posteriormente vemos que de gaseoso pasa nuevamente al estado líquido por acción de la gravedad y porque se empieza a condensar y otra vez se vuelve líquido, pero ahí vemos los dos fenómenos, o sea, de líquido a gaseoso y de gaseoso a líquido, sin tener que utilizar la temperatura. Esto es otro cambio de la
de estado de la agregación de la materia sin tener que usar, pero sin tener que usar la temperatura. Ok, muy bien, ya vimos el profesor y aquí el compañero ya nos mostraron otro cambio que obviamente, como dice el profesor, sin utilizar temperatura y simplemente por el método que estás realizando al momento. Bueno, aquí vemos que los chicos siguen realizando las mediciones de temperatura del agua para ver en qué momento pasa, ahora sí, aquí sí se está utilizando la temperatura del líquido gaseoso. A ver, chicos, ¿cómo van? Sus micros, por favor. Bueno, ahorita ya vamos calculando, ya vamos vamos a llegar a los minutos 7 y vamos a calcular la… Bueno, ahorita dio 41, lo cual ahorita vamos a multiplicarlo por 530 y después, posteriormente, dividirlo por 4200. Ok, muy bien. Eso quiere decir que vamos a una temperatura promedio, ya casi vamos a llegar al punto de temperatura para que pase de líquido a gaseoso. No, todavía nos falta un buen rato. Les falta como cuántos minutos. 7-8 minutos para que el agua se caliente más y pueda pasar de líquido a gaseoso. Ok, muy bien. A ver, chicos, ustedes mientras seguimos haciendo las mediciones, ¿ustedes qué más me pueden decir acerca de esta práctica que nos están presentando? La han hecho obviamente en laboratorio, ¿sí? Y me pueden decir, ¿les gusta este tipo de prácticas? Pues sí, a mí en general sí me gustan porque podemos saber más sobre cómo demostrar, ¿no?, teóricamente lo que nos explica el profesor y así comprobar que realmente pueden cambiar, por ejemplo, de líquido a gaseoso un cierto líquido y a lograr ver cuál es la temperatura de ebullición de un líquido, ¿no? Y pues a mí en general esto me llama la atención y se me hace interesante. Ok, muy bien. A ver, ¿alguien de ustedes más, chicos, nos puede decir, les gusta este tipo de prácticas? Y me pueden decir, ¿qué otro tipo de prácticas han realizado con su profesor que les haya gustado, que ustedes recuerden? Bueno, también hemos realizado prácticas acerca de la gravedad y las leyes de Newton. En una ocasión lo hicimos sobre la segunda ley, que es la de la relación entre fuerza, masa y aceleración, en el cual ocupamos diferentes masas. Okay. Y empezamos a calcular la fuerza. Okay, muy bien. Okay, fuerza y aceleración. Okay, muy bien, chicos. Y bueno, ¿este tipo de prácticas cada cuánto las realizan ustedes en laboratorio, profesor? Bueno, la física no es tanto como la biología, yo soy también maestro de biología y no es tan rigurosa como la biología, o no es tan, digamos, yo digo que la física es un poco más árida, es un poco más seca que la biología. Realizamos alrededor de 2 prácticas mensuales. Ok, muy bien, chicos. A ver, chicos, ¿qué más me pueden platicar acerca del laboratorio? ¿Les gusta entrar? ¿Y qué es lo que les gusta cuando están en el laboratorio? ¿Qué es lo que les gusta estar ahí adentro del laboratorio? Bueno, en mi caso, a mí me gusta mucho, ya que es muy interesante. A todos nuestros compañeros de la escuela, pues algunos sí les gustan hacer las prácticas, se les hace divertida, interesante, y todos participan. Pero en cambio también hay unos que a lo mejor se les hace aburrida, pero por lo mismo de que no ven lo que se están perdiendo, que está divertido todo esto. Ok, muy bien, chicos, a ver cómo van en las mediciones de temperatura, ¿ya casi o como cuántos les falta? Nos faltan aproximadamente 4 minutos. Les faltan 4 minutos. Ok, está bien, chicos. A ver, mientras van haciendo las mediciones que siguen haciendo, platíquenme un poquito más acerca de lo que es esto del laboratorio con su profesor. ¿Qué más les gusta o qué tipo de práctica les gustaría hacer dentro del laboratorio más adelante? Pues una
Una práctica que me gustaría hacer a mí es la de fuego. Bueno, cambiar el fuego de color. El fuego de color. Ok, muy bien. Otra cosa que me puedes platicar tú acerca ahí del laboratorio, que casi has estado un poquito callado. ¿Qué más nos puedes platicar? ¿Te gusta esta materia o te gusta más la de biología o química? O... Física es una de mis materias donde me ha ido mejor, porque okay. No soy tan bueno, pero no soy tan malo. Y es una de mis materias favoritas. Ok, muy bien. O sea que no eres ni tan malo, porque si te gusta, pues es porque realmente te llama la atención y te gusta hacer las cosas que haces ahí en el laboratorio, que es de física. Sí. Física, ok. Sí, porque son las prácticas que hacemos luego con el profesor que hemos hecho. Okay. Pues han sido divertidas porque estamos ahí y unos tienen que ir haciendo el procedimiento que nos dijo y otros van tomando datos de cómo se va haciendo. Ok, como que todas colaboran en una parte, ¿no? Sí. También entre equipos de laboratorio se tienen que apoyar para poder hacer las cosas, ¿no? Y que obviamente no haya accidentes dentro del laboratorio, ¿verdad, profesor? No, se tiene que estar bien supervisado y se tiene que estar bien controlado cualquier riesgo o cualquier índice de riesgo tiene que ser valorado previamente para evitar cualquier accidente, cualquier problema. Digo, ocurrirán accidentes menores tal vez, por ejemplo, ahorita se fracturó el vaso y por eso tuvimos que ponerle un sellador, un aislante. Otra cuestión es que también íbamos a traer hielo seco para mostrar lo que era sublimación, o sea, el paso de un sólido a el estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Pero por cuestiones de no poder transportarlo y mantenerlo en frío, ya no nos fue posible. Pero también era nuestra intención mostrar lo que era sublimación. Ok, muy bien. Bueno, no importa, aquí ya nos trajeron dos presentaciones de los cambios de estado de la materia. Y bueno, chicos, ya casi estamos por cerrar el programa, pero ¿les falta mucho? ¿En qué minuto van? Les faltan 2 minutos para casi hacer este cambio de líquido a gaseoso, pero bueno, mientras terminan esto de líquido a gaseoso, vamos a cambiar el programa, chicos. Bueno, no nos podemos ir sin antes mandar nuestros saludos aquí a todos ustedes quieran. Así que bueno, vamos a mandar un saludo a todas las personas. Bueno, que y a mi perro. Ok, a todo mundo. A ver, ¿quién más? Tu compañero, bueno, él ahorita está sacando la cuenta del otro minuto. A ver, por favor, tus saludos. Yo les quiero mandar mensaje. Saludos a nuestro grupo Segundo B y a mi hermano. Ok, muy bien. A ver, yo te ayudo aquí. ¿A quién le quieres mandar saludos? A mi familia, a mis amigos que no sé si nos están viendo. Del salón del grupo Segundo B y ya. Ok, muy bien, a todos, bueno, si no nos pueden ver ahorita que estamos en vivo, nos pueden ver, acuérdense, ahí en nuestro canal de YouTube, que es de GES Media, y nos pueden encontrar con este programa para que ustedes también lo puedan compartir con sus compañeros. ¿Usted, profesor, a quién le gusta mandar saludos? A mi familia, a la Escuela Secundaria Técnica 118 y a todo el personal, y les agradezco por habernos invitado. Ok, no, pues yo les agradezco a ustedes. Gracias, chicos, por habernos acompañado en este programa, por traernos su material y presentarnos esta práctica. Y bueno, espero que les haya gustado también compartir un poco de su experiencia y aprendizaje en el laboratorio de física. Y bueno, ya los chicos ya terminaron. Ya terminaron los chicos. Se lograron los minutos para que el agua se pudiera calentar. Y bueno, de aquí ya pasa para cerrar, ya no estamos yendo. Después de que ya esté el agua lista, ¿qué pasa? Se llega a las conclusiones, el agua aquí a nivel de la Ciudad de México, que es aproximadamente a 2250,
hierve a una temperatura menor. ¿Por qué? Por la presión atmosférica. Ok, muy bien. Bueno, sí se logró, se lograron los minutos para que el agua llegara al punto de líquido a gaseoso. ¿Y nos quiere decir algo más? Pues solamente que las cosas que vemos cotidianamente, así como la ebullición del agua, bueno, quizá porque la vemos a diario, no nos podemos a recapacitar, pero sí, de esta forma podemos tener una explicación científica de lo que, de un fenómeno tan común como este. Ok, del cambio de la materia. Bueno, chicos, nos despedimos. Ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 118. Ok, yo me despido. Yo soy Leslie Flores. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en nuestros alumnos. Y recuerda, estás en DGSTV porque DGSTV te va aprendiendo. Seguimos con más programación. Yo me despido, soy Leslie Flores. Y también no me puedo ir sin dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es el que nos brinda las facilidades para la realización de este y otros programas aquí en las oficinas de DGES Media. Yo me despido, adiós. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.